¿Cómo debe lidiar la princesa de Sussex con la atención del mundo, según la ex primera dama Michelle Obama y Meghan Markle? Foto, Getty Images. Michelle Obama y Meghan Markle tienen tanto en común que un encuentro entre ellas era cuestión de tiempo. La ex primera dama no solo conoció a la duquesa de Sussex, sino que además le dio consejos para sortear los difíciles tiempos de su nueva y ajetreada vida. El Palacio de Kensington confirmó que la noche del lunes la esposa de Barack Obama se encontró en privado con la esposa del príncipe Harry. Durante su reunión las mujeres charlaron de asuntos relevantes y problemas que agobian a las mujeres en estos tiempos. Charlaron por un largo tiempo, ellas son muy cercanas, aseguró una fuente a Bazar. La víspera, Michelle, quien se encuentra de viaje por Reino Unido promocionando su libro, brindó consejos a Meghan, pues dijo sentirse identificada con la exactriz que de pronto se volvió el foco de atención mundial. Como yo, Meghan probablemente nunca soñó que tendría una vida así, y la presión que sientes, de ti mismo y de los demás, puede ser muy fuerte, expresó en entrevista con la revista Good Housekeeping. Mi mayor consejo sería que se tome su tiempo y no se dé prisa por hacer cosas. Pasé los primeros meses en la Casa Blanca preocupada por mis hijas, asegurándome de que empiecen bien en el colegio y de que hagan amigos antes de lanzarme a hacer un trabajo más ambicioso, agregó la mujer de 54 años. Señalada por asuntos complejos como su supuesto mal carácter y peleas con su cuñada Kate Middleton, Meghan es a diario objeto de las portadas, por lo que Michelle cree que debe enfocarse en su felicidad. Creo que Meghan puede maximizar su impacto sobre los demás y también su propia felicidad si hace algo que vaya realmente con ella, concluyó.